Vamos al frente, que le llamamos. Muchas gracias, compañeras. De inmediato escuchamos al padre Carlos Mando, que nos da parte de la programación. Y aquí esta venerada imagen se ha custodiado durante 277 años. Celebrar a la Virgen de Suyapa es celebrar la identidad de todos los hondureños. Y como se ha dicho en la reunión que acabamos de terminar, de todo CONAPREN, la fiesta de Nuestra Señora de Suyapa supera nuestras fronteras, trasciende nuestras fronteras, y en todo lugar donde hay un hondureño, en los consulados, en las embajadas, en todos los lugares donde hay hondureños, ahí se va a celebrar la Virgen de Suyapa este año. Pero acá tenemos el centro de la peregrinación, lo que es la basílica y lo que es el santuario pequeño que queda en la aldea, donde miles y miles de personas, como ustedes lo han atestiguado y ustedes lo han transmitido hace varios años, se dan cita en este tiempo. Las movilizaciones masivas por ley del Estado las coordina CONAPREN, y desde el día, desde el mes de diciembre del 2023, nos hemos estado reuniendo con las personas encargadas de COPECO en un primer momento, y después han convocado a todo CONAPREN, han presentado sus planes de lo que les va a hablar el abogado Darío, ministro de COPECO, y también la licenciada Silvia, regidora municipal, les va a hablar del plan de la alcaldía, que es la sede principal donde se nos recibe aquí en la ciudad capital. Con todas las instituciones, con militares, policiales, cuerpos de socorro, se han tenido sus acercamientos y han presentado sus planes. Créanlo que es un trabajo que ha llevado bastante tiempo, lo cual agradecemos como ciudadanos y también como parte de la Basílica de Suyapa en su rectoría. Agradecemos este apoyo porque solo nosotros como autoridades religiosas no podemos con la movilización de las personas que se dan cita en este lugar. Las fiestas espirituales en torno a la Virgen se desarrollarán en los templos, y tenemos la actividad grande el día 2 que se desarrollará en el atrio de la Basílica, como es la tradicional alborada, pero también en el santuario pequeño, en el templo, la ermita, como se conoce, también allí se desarrollan diferentes actividades. Las fiestas en honor de Nuestra Señora de Suyapa, el señor arzobispo de Tegucigalpa, monseñor José Vicente Nácher, las inaugurará el día 20 a las 11 del mediodía aquí, pero previo salimos en una solemne peregrinación desde la Catedral Metropolitana. A las 6:30 de la mañana se celebrará la misa y traeremos la Virgen de Suyapa en peregrinación por el Boulevard Suyapa. Bueno, hacemos la intersección en el barrio La Olla, a la iglesia San Martín, y después por todo el Boulevard Suyapa hasta llegar aquí a su casa, que es la Basílica. De ahí cada día tenemos diferentes actividades. A partir del día 25 de enero se dan cita todos los grupos de parroquias de nuestra ciudad capital que se llaman decanatos. Cada uno de los decanatos tiene un día propio de la novena, donde peregrinarán diferentes fieles de diferentes puntos de la capital en peregrinación aquí a la Basílica. El día 27 de enero también lo hará la diócesis del Paraíso, que aglutina todo el departamento de Danlí, que vienen en peregrinación con más de 30 buses a rendir tributo a la Morenita de Suyapa. Al igual antes, los hermanos Garífunas, el día 25 también junto al arzobispo de San Pedro, darán su gala aquí en la Basílica. Y cada día hay diferentes actividades, no se las leo porque ya las tienen ahí en el programa. Y el programa de manera digital lo encuentran también en la página de la Basílica y en las páginas de Suyapa Medios. Suyapa Medios estará transmitiendo cada una de las actividades en honor de Nuestra Señora de Suyapa. Gracias a CONAPREN, gracias a todos ustedes por colaborar y llevar estas buenas noticias a nuestros hermanos hondureños.
el padre Carlos Magno en esta mañana, dando a conocer parte de la programación que han organizado por parte de la Iglesia Católica entre las instituciones, la programación hermanas, de diferentes actividades, tanto en la Basílica Menor, en la Basílica de Suyapa y todas las iglesias que este la alcaldía año municipal celebran un aniversario central, más del hallazgo Arsa, de la Virgen Nacional de Suyapa. De emergencias, vamos a escuchar 911, cuáles serán CICES, parte de los cuerpo de bomberos, Cruz Roja Hondureña, Cruz Verde Hondureña, Empresa Nacional parte de Conapren, de Energía que están Eléctrica, las Fuerzas Armadas de Honduras, el IADFA, el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, también está la Policía Nacional de Honduras, ProAsol, la Secretaría de Salud, SENAF, está CEDESOL, Instituto de la Propiedad. Hacemos el llamado también a cualquier otra institución que quiera incorporarse, son bienvenidos. Invito a la licenciada Silvia Sosa en representación de la Alcaldía Municipal. Porque la Alcaldía también muestra y da a conocer el plan de apoyo como parte de CONAPREP. Buenos días, colegas, compañeros de CONAPREP. Padre, un gusto poder estar esta mañana con ustedes, especialmente para anunciar todas las acciones previstas para vivir esta fiesta con fervor y amor nacional en esta ciudad sede de Buen Estamos Corazón. Estamos pendientes del desarrollo de esta agenda importante de y ya estaremos haciendo nuevos contactos para darles a conocer a ustedes y manifiesta todos los que detalles. Quiere darle junto la más cordial Orgoyes, bienvenida a más principal. De 4